Buenas noches, buenas noches, señores. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenido. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Hola, buenas noches, ingeniero. Hola, Antonio, un gusto. ¿Qué tal, Victoria? ¿Vicky? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Vicky, buenas noches. Buenas noches. Hola Ena, buenas noches. Buenas noches, ingeniero, mucho gusto. Gracias. Marcela, buenas noches. Hola, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Carla, Carla, me escucha, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, por aquí, mire, con abundante lluvia. Bueno, al menos en Santa Tecla. <laughs> okay, Michelle, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bienvenida, Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Ok, eh, Melissa, buenas noches. Buenas noches. Marvin, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Eh, vamos a pasar lista, ¿verdad? A ver, eh, Cruz Elizabeth, por ahí está, ¿verdad? Presente, presente. Perfecto. María el Carmen. No está. Enna, por ahí está. Presente. Marcela. Presente. Julio, ahí está, ¿verdad? Eh, Melissa. Presente. Nidia. No me parece haber visto a Nidia. Nancy. Nancy se encuentra. Carla, Melissa. Presente. Eh, Vicky, por ahí está, ¿verdad? Presente. Anthony, inconfundible. <laughs> eh, Estefan y Carolina. Stephanie Carolina. María Eugenia. María Eugenia. Iris Michel. Presente. José Carlos. José Carlos. Marvin, por ahí está también. Presente. Bueno, miren, vamos a ver, fíjense eh, que yo les había dicho que ahí vamos a ver un, un segundo ejercicio, ¿verdad? De formato condicional. Eh, pero antes necesito que veamos otro ejercicio acerca de administración de nombres eh, en el sentido de seguir pues el, el listado de temas verdad que tiene el sitio web no me puedo salir de ahí ni puedo tampoco concentrarme en ejercicios muy sofisticados um, en este caso de de formato condicional, si tenemos que seguir, como les digo, el, el patrón que tenemos, ¿verdad? En el en el listado de temas del curso de inglés corporativo. Si nos queda tiempo, pues vamos a retomarlo. Les voy a enviar ahorita un, eh, un ejercicio que es el que necesito que me bajen. Para eh, poder ejemplificar, ¿verdad? Este, este tema de administración de nombres. Ahí lo tienen ahorita en el grupo del WhatsApp. Es un poquito más rápido, ¿verdad? Así que me avisan cuando ya lo tengan listo. pero lo puedo molestar. Digo. Que en mi casa, eh, eh, a mí el WhatsApp me va a para que me cargue. No sé si lo puede mandar al chat también. Bueno, ya lo vamos a enviar al chat. Gracias. Listo. Ok. Ahorita lo envío aquí por el chat también. Ahí lo acabo de enviar ya, eh, al chat de la reunión. Ahí lo pueden bajar también. Bueno, miren, eh, por cierto que para este ejercicio vamos a estudiar dos cosas nuevas, que son el uso de funciones y el uso de del administrador de nombres. Entonces, tiene doble propósito este tema, verdad? el uso de funciones y el administrador de nombres. Primero vamos a definir, a definir, perdón, qué es una función. Una función es un nombre, una palabra clave que ya está predefinido dentro del Excel. Y esa palabra clave va a ejecutar un cálculo según el argumento que se le especifique. El caso clásico. La función suma. ¿Quién no conoce la función suma? Si todos hemos utilizado el Excel en algún momento, conocemos perfectamente la función suma. Y la función suma, su acción es sumar, obviamente también. Eso, eso es bien obvio, ¿verdad? Función suma suma un rango de celdas. La función promedio obtiene el promedio de un rango de celdas. La función max obtiene el valor máximo de un rango de celdas. La función min obtiene el valor mínimo de un rango de celdas. Esas serían, digamos, las cuatro funciones más conocidas. Sin embargo, hay adicionales que probablemente nosotros vamos a estudiar también, como son la función contar, que cuenta un número de celdas según el criterio que le especifiquemos, y algunas variantes también de la función contar. Vamos a abrir entonces el libro que tenemos allí. Eh, que les acabo de enviar y lo vamos a, vamos a poner en práctica ambas cosas, nombres de rango y las funciones más conocidas. Vamos a compartirles y su tarea va a ser que usted me siga, ¿verdad? Hay cosas muy muy básicas que ustedes rapidito las va a poder hacer. Vale. Tenemos este esta tabla que nos habla de funciones promedio, mínimo, máximo, moda, mediana, contar, contará o contará y contar punto sí. Sin embargo, antes que nada debemos de seguir estos Enunciados que vemos aquí, nos dice, nombrar E7 a E26 con el nombre trimestre 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a marcar desde la E20, perdón, desde la E7 hasta la E26, así sombreadito, como lo vemos, cuidado con agregar. El título. El título no se puede agregar porque no es un dato numérico. Es un dato tipo texto. Como podemos ver aquí, ese nombre ya existe. Y tenemos todos estos también. Entonces, si ya existe, pues no es necesario que nosotros lo nombremos. Si no existiera. Pues simplemente eliminamos todo lo que diga aquí en el cuadro de nombre y por eso se llama cuadro de nombre porque ahí podemos nombrar cualquier rango. En este caso, como les repito, ya tenemos el nombre. Sin embargo, yo estoy mostrando que al seleccionarlo, si nosotros pretendíamos crear un nombre y ya lo tiene, pues no es necesario crearlo. Otro dato importante es el siguiente. En la ficha fórmula, vamos a buscar el grupo nombres definidos y también aquí podemos visualizar en el comando administrador de nombres el nombre o los nombres que encontremos en nuestra tabla. Voy a dar un clic acá entonces. Y lo podemos ver. Miren. Tenemos algunos nombres que nos aparecen por aquí. Yo tengo varios libros abiertos, por eso usted puede ver más de un nombre. Los que nos interesan en este caso son nota final, trimestre 1, 2 y 3. Déjeme ver si este pertenece a este libro. Y pertenece a este libro. Los que no pertenecen son esos. Usted solo puede ver esto, ¿verdad? Evaluación, nota final, trimestre 1, 2 y 3. ¿Sí o no? Pregunto. Veo los mismos. Sí. Sí. ¿Y pueden ver código, inventario y mat uno. Sí. Sí. Vaya. Sí. Sí. Ok. Vamos a dejar ahí pendiente. Porque me parece que tienen un error de referencia. Es probable que entonces estén mal, mal especificados. Los que nos interesan, como les digo, son estos que yo he marcado. Y que son los que vemos aquí también. Observen, evaluación, nota final, trimestre 1, 2 y 3. Bye. Vale. Entonces, si ya tienen nombre simplemente los utilizamos. Si no tienen nombre los rangos marcados, nosotros tenemos la habilidad de escribir el nombre específico dentro del cuadro de nombre. Después de haber escrito el nombre, se presiona enter y con esto el rango queda, digamos, bautizado, nombrado con el nombre, valga la redundancia, que nosotros le asignemos. ¿Cuál es la facilidad de esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Observemos los ejercicios abajo. Nos pide la nota más alta. La nota más alta. Tenemos tres notas: trimestre uno, dos y tres. No puedo decir que la nota final es una nota. ¿Por qué? Porque la nota final es simple y sencillamente el promedio del trimestre 1, 2 y 3. Entonces, la nota final no es una nota, es el promedio final. Luego, nos vamos a ir para acá entonces, a la C30. Vamos a escribir el símbolo igual. Acuérdese que toda fórmula y toda función debe de ir precedida por el símbolo de igual. Luego, voy a escribir el nombre de la función max en mayúscula o en minúscula. Abro paréntesis. Todo nombre de función debe contener un argumento. El argumento va a ser lo que va a ir en primer lugar dentro del paréntesis y es a quién se le va a aplicar el efecto, la acción de la función que se le está especificando. En este caso, la función max va a obtener el valor máximo. Sin embargo, nosotros no vamos a ir a marcar rangos, porque esos nombres de rangos ya los tenemos especificados. Podríamos simple y sencillamente hacer referencia a los nombres de rango. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí trimestre. Empiezo a escribir y ya me aparece el nombre. Observe. Le damos un clic a trimestre 1. Un doble clic, démosle. Luego, como también queremos el trimestre 2, vamos a separar con punto y coma o coma según sea su caso. Luego, al menos escribimos la primera letra para que nos aparezca una guía por aquí. O la segunda también. Y vamos a elegir trimestre 2. Le damos doble clic. Un punto y coma. Empiezo a escribir una T y una R. Doy doble clic sobre trimestre 3. Es decir, no tuve que ir a marcar rangos. Sino que... Tuve que especificar los nombres de rangos. Allí termina todo. Cerramos paréntesis. Y nos dice que la nota más alta es un 5. Puede ser inclusive que esa nota se repita varias veces. Aquí tenemos el 5, aquí tenemos otro 5, otro 5 por aquí. Y así sucesivamente tenemos más cinco el punto es que no importando el número de veces que aparece el número 5, el 5 es el número más alto estamos bien sí. Va. ingeniero tengo una duda dígame este en mi caso yo usted dijo que podíamos poner coma o punto y coma yo le puse coma y él no me lo agarró. ¿Necesariamente tiene que ser punto y coma o, o depende de algunas? Daniela. Uh -huh. Hola, buenas noches. <laughs> Ay, disculpe que entré un poco tarde. No, no es por eso, Daniela. Me da la impresión que no estuvo en una clase. ¿Cómo no? Me falta. En todas ha estado. Sí. Ah, Solo el lunes que este me conecto desde el celular porque me toca ir a trabajar al site. Entonces salgo a las nueve y como vengo de camino y vuelvo lejos. Ah, y trabajo lejos. <laughs> Por eso. Puede ser que yo me haya confundido también y no les haya mencionado este detallito de la coma y del punto y coma. A ver, ¿qué me dicen los demás? Eh, ¿Les hablé acerca de la coma y punto y coma, Anthony? Si mal lo recuerdo, creo que no, ingeniero. No sé si me escuchan porque aquí está lloviendo. Ah, vaya, ok. ¿Qué me yo dice no Julio? Recuerdo. ¿Ah? Yo no recuerdo. ¿Julio qué me dice? No, igual yo, ingeniero, no me recuerdo. Ah, vaya. Ok. Ah, pues Daniela, yo soy el culpable. <risa> <risa> es que miren, imagínese usted que yo doy cursos de Excel básico. De ocho a doce todos los días. Sábado también. Domingo igual. Y otros dos en la, por la noche. ¿Usted cree que no me hago bolas? <laughs> Vaya. Entonces a veces siento como que voy a repetir algo que ya dije. Pero en este caso no lo he hecho. Así que las disculpas. Voy a aclarar esto, ¿verdad? De la coma o punticoma. Eh, me parece buena observación, por cierto. Ok, fíjese. En mi caso, y probablemente en su caso también, cuando usted está escribiendo el argumento de una función, recuérdese que el argumento es el dato a quien le vamos a aplicar el efecto de la función, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, observo la ayuda que el Excel me proporciona cuando estoy en modo de edición, Aquí me aparece el nombre de la función. Luego me dice número uno, punto y coma, número dos, punto y coma, número tres, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el, el punto que yo quiero explicar? Que por cada argumento que yo voy especificando, el Excel me va pidiendo un punto y coma. El punto y coma entonces es el separador de argumentos. Si yo veo punto y coma en mi equipo, punto y coma debo de escribir. Si yo veo esta ayuda con punto y coma como separador de argumentos, un punto y coma tengo que escribir. Pero si yo veo comas, una coma debo de escribir. A ver. Levánteme la manita quienes ven punto y coma en su equipo. Manita arriba. Ah, sí, nomás, más rápido. <laughs> A ver, quienes ven coma. Ajá, Elizabeth, solo usted. Solo usted ve comas. Vale. Daniela, ¿y usted qué vio? Punto y coma. Vale. Entonces quedemos claros con lo siguiente. Si vemos punto y coma, punto y coma escribamos. Si vemos coma, coma escribamos. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué punto y coma y coma? Ah. Esto está dado, el separador de argumentos, ¿verdad? Está especificado no por el Excel. Está especificado por el sistema operativo de su equipo. Es decir, que pueda ser que en su máquina personal usted vea punto y coma. Pero allá en el trabajo usted vea coma. Usted no se extrañe de eso. Es decir, que no hay que eh, quedarse fijo, ¿verdad? No, yo allá en la clase estuve utilizando punto y coma. Aquí voy a usar punto y coma también. Lo más seguro es que le va a dar error. si es que en la otra le pide coma o viceversa si usted está con comas ahorita y ahí en su trabajo usted se percata que tiene que escribir punto y coma hágale caso al Excel no se ponga ahí de rebelde no 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 yo solo coma quiero usar y qué eso no se hace se sigue el patrón que nos muestra el Excel y eso en realidad lo podemos cambiar pero no bajo el programa del Excel sino bajo el sistema operativo de su equipo que normalmente es el Windows verdad puede ser que usted tenga otro sistema operativo verdad pero como le digo la coma o el punto y coma depende de su sistema operativo instalado en su equipo y puede variar de equipo en equipo hoy sí Daniela sí gracias bueno. Ok. Entonces, decía que utilizamos la función max para obtener, en este caso, la nota más alta. Pero en realidad, la función max lo que hace es obtener el número, el número más alto. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para nota más baja. Y vamos a utilizar la función opuesta a Max. Vamos a utilizar aquí en la C31 la sí, función... Eh, ¿Sí? Perdón, eh, ¿será que puede compartir la pantalla para ver el ejemplo? Ay, perdóneme, perdóneme, pensé que estaba compartiendo ya. Gracias. Gracias por, por avisarme. Vamos a, a ubicarnos en la C31, les decía. Vamos a escribir igual min. La función min obtiene el valor mínimo de un rango de datos. Vamos a abrir paréntesis para establecer el, los argumentos en este caso. Yo pudiera decir que voy a marcar el rango también desde la E7 hasta la E26. Y si usted observa, el Excel automáticamente me pone el nombre trimestre 1. Ok. Otra manera entonces de hacer el mismo ejercicio o la misma modalidad, ahora voy a marcar el segundo trimestre, vamos a ver si me aparece el nombre de trimestre 2, cabal, ahí está, miren, y voy a ver si marcando también el rango del tercer trimestre me aparece, trimestre 3, cabalito me apareció, ok, cierro paréntesis me dice que la nota más baja es 1. Pero también yo pude hacer otro truquito. Voy a eliminar este dato que acabo de, de obtener, el del valor mínimo, ¿verdad? Voy a escribir igual, min. Abro paréntesis. ¿Y para qué yo voy a estar marcando tres rangos por separado? Mejor los marco los tres de una sola vez. Desde las E7 hasta la G26. Veamos. Cerramos paréntesis y presionamos enter. Me da exactamente lo mismo. Solo que en este caso. Ya no me está utilizando nombre de rango. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no le he puesto un nombre de rango a las tres columnas. Pero también lo pudiera hacer. ¿Por qué no? Ok, voy a marcar el rango desde la E7 hasta la G26. Y le voy a asignar un nombre. Aquí en el cuadro de nombre le voy a poner de nombre notas tres trimestres. Mucho cuidado con lo siguiente. Los nombres de rango no pueden llevar espacios. Evitemos los espacios acá porque le va a dar un mensaje de error. Si usted le asigna o le escribe espacios, ok. Precio no Entonces ya tengo un nuevo nombre de rango que sería notas tres trimestres. Entonces ahora me vengo de nuevo a querer modificar eh, la nota más baja, el cálculo de la nota más baja. Voy a escribir encima de esto. Igual min. Abro paréntesis. Voy a escribir n o t. ¿Por qué no me apareció de una sola vez? Podríamos preguntarnos. Ah, lo que pasa es que hay algunas funciones que inician también con n o hasta que yo escribo. Una T. El Excel dice, ah, no es una función lo que quería escribir, sino que es un nombre de rango y me lo despliega aquí. Ok, elijo notas tres trimestres. Cierro paréntesis. Y ahí tenemos el mismo resultado. Estamos bien. Sí, estamos bien. Sí. Ok. Ahora voy, voy a ir a obtener el promedio del grupo en la C32. Para esto vamos a utilizar la función promedio, ¿verdad? Vamos a abrir paréntesis. Y lo que queremos es el promedio total del, de la nota, ¿verdad? En este caso voy a tener que utilizar... Otro rango, que es el de las notas finales. ¿Cómo dijimos que se llamaba ese rango? Eh, se llama nota final. Miren, aquí nos lo dice. Ok, voy a escribir nota, y ahí me aparece nota final. Le doy doble clic. Cierro el paréntesis me dice que la nota, perdón, el promedio de las notas finales es 3.405. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien todos? Sí. 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 Ok. Sí. Ahora nos pregunta la nota más repetida. Para esto vamos a utilizar una función. Que nos, que nos hablaban por acá arriba, que se llama moda. La moda obtiene el número más repetido en un rango de datos. Por eso se llama moda, ¿verdad? No tiene nada que ver con la moda ahí de. Ay, que este pantalón está bien chivo, está la moda. <laughs> Ay, que la moda es andar ahí con los con los, eh, con, con, los eh, con los jeans. Están rotos. Así veo yo, pues, ¿verdad? Anda la juventud con los jeans rotos. Yo digo, ni que me paguen, me pongo algo así. Te voy a hacer el, el, el reír, ¿verdad? Señor ahí, mayor, con jeans rotos. Dios me guarde. Bueno, vamos a utilizar entonces, igual, moda. Vamos a abrir paréntesis. Y de nuevo tendríamos que utilizar los rangos del trimestre 1, 2 y 3. O el último que yo le asigné a los tres rangos que se llaman notas tres trimestres. Más fácil de esa manera, definitivamente. Ok. Empiezo a escribir después del paréntesis, notas, tres trimestres. Le doy doble clic, cierro paréntesis. La nota más repetida es 5, nos dice. Ok, casualidad que también es la nota más alta. Luego la mediana. ¿Qué hace la función mediana? Vamos a ver, vamos a escribir igual mediana. Y aquí nomás me lo dice la ayuda del Excel, dice que devuelve la mediana o oh, el número central de un conjunto de números. Ah, vendría siendo el número que se encuentra en medio de un rango de números. Por ejemplo, si yo digo, escribamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál sería la mediana? El valor que se encuentra a la mitad, es decir, el 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, abrimos paréntesis. La mediana de notas, vamos a tomarlo de trimestre 1, 2 y 3 de nuevo. Ya tengo el nombre de rango que es notas. Tres trimestres. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter. La mediana, el número que está a la mitad de todo el conjunto de notas que está aquí, es 3.55. Ahora vamos a utilizar la función, o las funciones que nos mencionaban acá arriba, contar, o contará, o probablemente contar punto sí. Vamos a ver. Primero nos piden a este lado, perdón, aquí arriba, número de alumnos. ¿Qué debería yo de contar? Eh, podría contar estos apellidos, o estos apellidos, o estos nombres. En realidad, la función contar lo que hace es contar como su nombre lo indica. El número de celdas que tienen datos. Vamos a ver. Nos vamos a ubicar en la E30. Vamos a escribir igual. Contar. Abrimos paréntesis. Vamos a marcar, por ejemplo, el rango de los nombres. También podría ser... Primero o segundo apellido, pero yo quiero contar nombres para estar más seguro. Voy a sombrear desde la D7 hasta la D26. Observe que ese rango no tiene nombre, pero eso no importa. Eso no le impide al Excel trabajar. Bye. Me dio un cero. Vamos a ver por qué. ¿Qué nos, ¿Qué nos dice la ayuda de contar? Nos dice la ayuda. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Ah, que yo veo que aquí no hay números. Lo que encontramos son textos. Ah, pues no hay contar. Es la función contará. Agreguémosle una A entonces. Es una variante de la función contar. Contará. ¿Qué hace contará? Aquí nos dice cuenta el número de celdas. No vacías de un rango. Ah, vamos a abrir paréntesis de nuevo. Marcamos este rango. Cerramos paréntesis. Vamos a ver si ahora sí no funciona. Ah, hoy sí me contó. Veinte celdas, pero no veinte celdas que contienen nombres. Veinte celdas que no están vacías. Todas tienen nombres. Quiero ver. Sí, yo veo que sí, todas tienen nombres. ¿Qué tal si yo digo, vamos a probar la función contará Si el profe nos está diciendo que cuenta celdas no vacías, voy a hacer una vacía. Voy a quitar este Alberto de aquí. Entonces, me debería de contar 19. Veamos, a ver si es cierto. Cabal, mire, 19. ¿Por qué? Porque ya borré una, una de ellas está vacía. Y la función contará cuenta celdas que contienen información o lo que es lo mismo a decir que no están vacías. Y entonces, ¿en qué caso podría utilizar contar? Contar solo lo podemos utilizar si vamos a contar números. Ah, pues yo puedo decir aquí en cambiar la función, contará, le voy a dejar contar, pero voy a cambiar el rango. ¿Cuál rango puedo utilizar? Cualquiera de los numéricos que tengo aquí. El trimestre 1, 2, 3 y la nota final. Voy a marcar, por ejemplo, desde la E7 hasta la E26. Cierro el paréntesis. Ah, ya tengo ahí el paréntesis. Estaba modificando la, la función. Me dice 20 también. Ah, ahí es donde podemos ver entonces la gran diferencia entre contar y contará. Contar cuenta números. Contará cuenta, no importando el contenido de la celda, cuenta celdas que contienen información. Celdas no vacía, en otras palabras. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. sí, ingeniero. Ok. Ahora vamos a otro caso más interesante. Queremos contar aquí quiénes son insuficientes. Más bien, ¿cuántos son insuficientes? ¿Cuántas celdas tienen el dato de insuficientes? ¿Cuántos aprobados? ¿Cuántos notables? ¿Cuántos excelentes? El número de celdas que tienen esos cuatro datos. Pero aquí veo eso en, en evaluación. Aquí veo los diferentes casos de evaluación. Ajá, pero yo solo quiero contar cuántos insuficientes. Ok, en este caso vamos a utilizar la última que se llama contar punto sí. Ese punto sí es sinónimo de condición. Es decir, que lo podemos relacionar con que el Excel va a contar si cumple el criterio, por ejemplo, de insuficientes. O, en el segundo caso, si cumple el criterio de aprobados. O, tercer caso, si cumple el criterio de notables. Y por último, si cumple el criterio de excelentes. Pero observe que ese sí no es un sí de afirmación, es un sí de condición. Es decir, un ejemplo clásico, ¿verdad? Le decimos a un niño: si te portas bien, te compro una paleta. Y si no, mami, no te la compro. <laughs> Es un sí de condición. Estamos condicionando al niño que se porte bien. Cosa que nunca logramos, ¿verdad? Porque un niño siempre es travieso. Eh, pero en el caso del Excel, es un sí de condición también refiriéndose a funciones. Ok, voy a utilizar la función contar sí para los cuatro casos. ¿Cómo será eso? Voy a escribir igual. Contar. Punto. Sí. Voy a abrir paréntesis. Y me pide dos. Argumentos. El primero va a ser el rango. Que yo lo voy a especificar. Marcando. Desde. La I7. Hasta la I26. Ese rango. No tiene nombre. Por lo tanto. El Excel. Ah, como no, aquí está, miren. Se me había escapado, perdón. Ese rango sí tiene nombre. Nos dice evaluación. Ah, qué bueno que tiene nombre, ¿verdad? Aquí estaba de todas maneras. A mí se me, se me escapó. Bye. Vamos al segundo criterio, lo separamos con coma o punto y coma, según sea su caso. Ahora nos pide el criterio. ¿Cuál sería el criterio? A ver, el primer criterio en este caso sería insuficiente, pero ese segundo criterio es un dato tipo texto. Todo dato tipo texto dentro de un argumento debe de ir encerrado entre comillas, si fuera. El criterio, si fuera un número, no necesita de comillas. Si el criterio estuviera dentro de una celda, no necesita comida. Pero en este caso sí. Vamos a encerrar entonces. Entre comillas. Insuficiente. Ay, espérenme que lo puse. Primero en minúscula y después en mayúscula. Vamos a dejarlo como insuficiente en mayúscula. Ya me traiciona el teclado. Cerramos las comillas, cerramos paréntesis. Tenemos que 11, 11 celdas dicen insuficiente. Ahora usted me pudiera decir, mire, ¿y por qué no utilizó esta referencia celdas? Si aquí dice, aquí dice insuficientes. Ah, aquí dice insuficientes. Pero aquí no dice en plural insuficientes. Nos lo dice en singular. Entonces, si yo quisiera utilizar esta celda como la parte del criterio de la función contar.si, .sí, tendría que borrarle esta S. Dejarla como insuficiente para que coincida con esto. Y aquí, en vez de haber escrito comillas insuficiente, y luego cerrar comillas, simplemente hago referencia a la celda F31. Porque ahí es donde se encuentra el criterio. Veamos a ver si funciona. Si no funcionó. Bye. ¿Estamos claros cómo utilizar la función contar.sí? Sí, sí general. Necesito que entonces usted me practique estos tres. Que me encuentre cuántos aprobados hay, cuántos notables, cuántos excelentes. Tiene dos alternativas. que me escriba el criterio manualmente o que le borre las s en estas tres celdas para utilizar referencias celdas dígame Marvin eh, yo lo tengo ingeniero eh, lo hice siempre con el eh, poniéndoselo manual y está bien no hay ningún problema Ok. bye ¿Necesito manitas? Ya tengo tres manitas. Estoy esperando. Es manita solamente. Estamos esperando a Ena, Elizabeth, Anthony, Daniela. Si tienen dudas, me preguntan, ¿verdad? Vaya, eh, si tienen dudas, me preguntan. A ver, Ena, ¿cómo le fue? No le escucho. En eso estoy, ingeniero, pero no sé por qué no me funciona. Ahí para disculpar. No, 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 Ena, yo estoy para ayudarle. Cuénteme, ¿qué le pasó? Si quiere, me comparte pantalla. ¿Mm? Regáleme unos minutitos más. Quiero ver si me funciona. Vaya, está bien. A ver, Elizabeth, ¿cómo va usted? Aquí quiero tomar la cabeza, pero hoy quiero ver si me sale. No, no ha completado ninguna de las tres. No, la primera, la de la de insuficiente no me sale, no sé por qué. A ver, bueno, pantalla. Para, aprobados a ver qué tal. Muéstrenme su pantalla, por favor. Vamos a ver. a esto. Ajá. Vaya, la tengo así, la fórmula. Ajá. Pero. Usted está haciendo referencia a la F31, ¿verdad? ¿Qué dice la F31? ¿Le quitó la S a insuficientes en la F31? F31, está? Dele para bajito. Presiona escape. Ah, es que no le quitó la S a insuficientes. Tiene que quitarle la S a la palabra insuficientes en la F31. Dele doble clic. No. Miren, espéreme, espéreme. Este va. Ahí, cabal. Quítela la S. Anda. Vamos a ver, presionamos gente, Ahí está, está. mire Son okay. detallitos, son detallitos que sí. ¿no? a veces no nos percatamos, ¿verdad? A mí me pasa también, usted, si no crea que, que mi, a la primera todo me sale excelente. De repente, digo, eh, ¿qué pasó aquí? Digo yo, ah, ya, ya vi dónde está el error eso es normal en el Excel tener errores anormal sería no corregir uh -huh. Daniela y usted qué me cuenta Daniela Ingeniero yo tenía el mismo problema que ella no me daba me daba el mismo error que ella. entonces hasta ahorita me acabo de fijar lo que dijo usted insuficiente solo eh, las comidas siempre van después de el criterio, o, bueno, mejor dicho, antes, antes del criterio, después. antes y después. y después, o sea. Fuera de los paréntesis, perdón. Usted tiene que encerrar el criterio, entre comillas, a la fuerza. Ah, ajá, sí, así es que ese era el mismo error que yo tenía, por eso es que no lo había completado. Vale, ok. A ver quién me quedó pendiente por ahí. Ena, hoy sí. ¿Tiene el micrófono apagado, Ena? Sí, um, sí, eh, sí, ingeniero, yo creo que sí, no, no entendí mucho, pero sí lo estoy intentando. Mm, so, le voy a sí, Ajá. ahorita le comparto pantalla. Muéstrame la pantalla, si no, no voy a saber dónde anda. Los demás, bajemos ya la manita, ya me enteré que todo está perfecto, ¿verdad? Vaya, quiero ver. Eh, ah, es que me ha escrito G31. Bien, eh, tendría que borrar eso que dice G31. Dele retroceso. Cabal, pruebe ahora. Tiene dos paréntesis ahí al final, ya me di cuenta también. Tiene que borrar uno, por lo menos. Quiero ver, Dele doble clic de nuevo. Contar... ¡Ay! Ah, allá al inicio dice contar paréntesis. Sí, es contar punto sí. Y tiene paréntesis también. Ajá. Hay que borrarle el paréntesis y ponerle un punto. Vaya, probemos ahora. Hoy sí, mire. Hoy sí, Ana. Sí, gracias. Bueno, hagamos las, las últimas tres. Oye. Ay, miren, señores, qué lástima que no pudimos pasar al siguiente ejercicio. Pues es que yo a veces siento que una hora es tan cortito el tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Martín? Sí, gracias, decente. Bien es rapidito, se nos va el tiempo, pues sí, como estamos tan entretenidos, vean. <laughs> Miren, yo doy cursos hasta de cinco horas seguidas. Que la gente termina hasta aquí, de De tanto, de tantas cosas que, que les enseño que se quedan abrumados. Ah, de alguna manera, solo tener una hora es una ventaja, pues, porque vamos paso a paso. Poquito por poquito. Y no de un solo, como decimos en buen salvadoreño, todo de un solo sopapo. De repente ya lo primerito ese no escapa. Pero bueno, cada institución tiene sus normas, ¿verdad? Les comento que ya son las diez con uno. Quisiera saber si todo quedó claro. Todo está entendido. O si hay alguna pregunta. El día de mañana vamos a seguir con más ejercicios de funciones. Pero usted me dice. Cuénteme, ¿cómo le fue? Bien, ingeniero, bien. Qué bueno, Julio. Sí, todo bien. Hoy aprovechamos a ver algunas. Perfecto. Hoy aprovechamos a ver algunas funciones y al mismo tiempo... Estudiar cómo se utiliza el administrador de nombres en el Excel. Yo, en lo personal, voy a ser bien honesto. Es bien raro que utilice nombres para nombre de rango. Rarísimo. Ay, ¿para qué digo yo voy a utilizar nombres de rango? Si sí. Sí, ahí están los rangos, esos los marcos y ya. Pero hay que aprender a utilizar ¿verdad? los nombres de rango. Y de todas maneras me lo pide aquí inglés corporativo, ¿verdad? Que yo se lo debo de enseñar. Ya tocamos ese tema y no vamos a hablar más de nombres de rango. Bueno, señores, descansen. Nos vemos el día mañana. Oye, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingenieros compañeros. Gracias igual.